Bienvenidos a su canal Despertar Político. Yo soy Fátima Ramírez. Si les gusta la información, suscríbanse, activen la campanita para que les notifiquen cuando subo contenido. Y bien, familia, arrancamos con la información. La gaviota ha de estar sudando la gota gorda. Ella que jura y perjura que no se hizo rica con Peña. Por eso, con lagrimitas en los ojos, decía que quería regresar a México para seguir haciendo telenovelas y jura que no es parte del clan de Carlos Salinas de Gortari. Pues ahora se revela que empresas utilizó como fachada para desviar todo el recurso público, en donde se llevaba su rajada por ser la cortina de humo de este sexenio. Además de que también han de estar sudando la gota gorda aquellos famosos que se beneficiaron en el sexenio, que fueron los paleros, porque la titular del SAT acaba de dar a conocer cuántos famosos están en la lista negra como adeudadores al fisco. Y bueno, familia, de todo esto vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cómo se relacionan estas empresas fachadas? ¿Quién las está manejando? ¿Qué realizaron para desviar todo el recurso público? Y acá tenemos la primera. Angélica Rivera fue una de las piezas principales para desviar el recurso público, porque servía como cortina de humo mientras tras bambalinas hacían sus cochinadas. Se da a conocer que Grupo IUSA realizó transferencias millonarias a Angélica Rivera. Lógicamente, esta empresa está siendo investigada por el SAT, y se da a conocer que también la empresa Actidea, quien recibió contratos millonarios en el sexenio de Peña, también investigada por el SAT, pues resulta que era propiedad de la Rivera y que su hermana la estaba administrando. ¿Qué similitudes tienen estas empresas? Pues que dentro de las personas que las manejan está Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl Salinas de Gortari. Vamos a ver lo referente a esta primera empresa con la ayuda de nuestro compañero Pepe Ramírez del Charro en Vivo. Pero en esta noticia es donde sale embarrada Angélica Rivera, que ya está temblando de miedo. Como les platiqué, tiene muchísimos frentes abiertos esta mujer. Y es que, pues también ha sido nombrada en otros actos de corrupción. El SAT, que comanda Raquel Buenrostro, encontró importantes montos de defraudación fiscal en el grupo IUSA y ya citó a su presidente Carlos Peralta Quintero. Los movimientos tienen que ver con licitaciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto y transferencias que estarían relacionadas con la ex primera dama Angélica Rivera. El expediente es de esos considerados en Palacio Nacional como extremadamente sensibles por la cercanía del ex dueño del grupo IUSACEL con los gobiernos priistas. Basta recordar que Raúl Salinas de Gortari fue como vicepresidente del grupo. En presidencia se sopesa el impacto de una eventual embestida a IUSA por la influencia histórica como proveedor de la CFE, incluso también sobre la administración de Manuel Bartlett Díaz. O sea, y ahora sabemos de dónde sacó el dinero para irse al extranjero a darse una vida de lujos que no se merece, que no le pertenece, que no es con su dinero. Les patrocinamos su boda, 84 millones de pesos, en donde la Iglesia Católica estuvo coludida porque les anuló el matrimonio de Peña para casarse con la gaviota, cuando es muy difícil obtenerlo para cualquier mortal, sin amigos, sin paros y sin soborno. También recordemos que la gaviota ya hacía negocio antes de ser primera dama, porque salían los comerciales de Peña cuando quería gobernar el Estado de México con la ayuda de la Lucerito, que ha de ser una de las famosas que le adeuda al fisco. Ahora vamos a ver lo que se da a conocer de la segunda empresa, que es Actidea, en donde la hermana de la Rivera era la administradora y la utilizaban para recibir contratos millonarios en cuanto a eventos, organizaciones de eventos, banquetes. Y recordemos que la gaviota desviaba el recurso público del DIF precisamente para hacer banquetes con la ayuda de la esposa de Miguel Ángel Osorio Chong. Y ahora resulta que ya están empezando a cantar exfuncionarios en contra de la Rivera. Pertinentemente y por coincidencia, cuando se da a conocer que Peña está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y que Peña pues es un paso importante para llegar a Carlos Salinas de Gortari. La empresa Actidea es propiedad de Eduardo Gama y Alfredo Gatica, este último yerno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y según exfuncionarios, sí fue utilizada por la exconsorte de Peña para enriquecerse.
En la presente administración, los magnos eventos han significado el otorgamiento de por lo menos 97 contratos para una sola empresa, Actidea. Esa entidad se le ha pagado más de 500 millones de pesos por organizar brindis, el grito de independencia, la presentación de las reformas estructurales o la visita de los reyes de España. Del total, 88 convenios, unos 400 millones de pesos, fueron sin licitación de por medio. Eduardo Gama Pizarro dirige a esta compañía, cuyo crecimiento ha sido exponencial desde que Peña inició su gobierno. En el sexenio anterior, Calderón apenas si consiguió 10 contratos por 47 millones de pesos. Hay que dar a conocer que esta empresa se creó en el sexenio de Vicente Fox. Gobierno de Peña sin información de empresa para Venus, pues resulta que toda la documentación referente a esta empresa se perdió, se esfumó de las bodegas del gobierno. En octubre 10 de 2016, la periodista Lina Loe Flores publicó: no solo ha viajado por el mundo con un gasto de por lo menos 10 millones de pesos, según información oficial, Peña, primer mandatario de México, también ha sido anfitrión de presidentes, primeros ministros y reyes. Si en estas recepciones hubo derroche, los ciudadanos no lo sabrán. La presidencia de la República declaró inexistente la información sobre los menús y las empresas contratadas para elaborarlos, ofrecidos en todas las recepciones de gala que ha dado el presidente, en Los Pinos, en Palacio Nacional o en el Castillo de Chapultepec. Esta empresa es importante porque era la chiqueada de estos sexenios, la que tenía el monopolio, a la que siempre contrataban para realizar eventos, taquiza, banquetes, lógicamente porque eran factureras, porque era una fachada para desviar todo el recurso público, y no solamente fue utilizada por el DIF, sino por otras secretarías, otras dependencias. Y ahora que se dan golpes de pecho de que están del lado del movimiento feminista, respaldando a las mujeres, pues les doy a conocer que en una década el Instituto Nacional de las Mujeres derrochaba el recurso público, diciendo que paseando a los funcionarios públicos en seminarios, en eventos, y que lógicamente sabemos que se clavaban el dinero y que presentaban pues las facturas falsas. En marzo del 2019, la periodista da a conocer que en una década el instituto gastó 138 millones de pesos en el traslado del personal a congresos y seminarios mientras aumentaba la violencia de género y los feminicidios. La agencia El Mundo Estudio obtuvo 91% de sus recursos. Vice intentó hablar con el director, pero la compañía informó que los nombres de los directores, así como de los dueños, no son públicos y prefiere mantener ese perfil. En su portal de internet, esta empresa divulga tener otros clientes del gobierno federal, además de InMujeres como IMSS, CONAPRED, CFE, INE, FONATUR, CEDESOL, CONACYT y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, IBAN Obras. Qué coincidencia que las dependencias que les daban estos contratos eran las de mayor recurso y a las que se les ha destapado mayor desvío. Ahora, como la gaviota no servía para otra cosa más que salir con su carita de que no rompía ningún plato porque no era la cabeza detrás de toda esta corrupción, le pusieron a una que sí sabía robar, que nos clavó los colmillos, Vargas Carrillo, esposa de Miguel Ángel Osorio Chong, quien pues era la que desviaba todo el recurso público del DIF porque pagaban eventos hasta 15 años, banquetes carísimos. Lógicamente, estas concesiones se las daban a estas empresas porque eran de ellos. Ahora, ¿qué dijo Raquel Buenrostro, la directora del SAT, en cuanto a los deudores, las empresas factureras, que hay una involucrada en el movimiento feminista y en las marchas que Claudia Sheinbaum dio a conocer, y también los famosos, cuántos famosos grupos musicales que hasta el momento le adeudan al fisco? Raquel Buenrostro, la titular del SAT, según palabras, dijo que equipos de fútbol, grupos musicales, medios de comunicación, entre otras personalidades públicas, están vinculados con delitos de evasión fiscal al SAT. Detalló que solo esas 30 personas le deben al fisco más de 2 mil millones de pesos, pero que siguen investigando. Anunciamos hace unos días que el primer paquete de denuncias con 42 factureras ya se metieron a las denuncias a la fiscalía por defraudación fiscal, y aquí aparece
aparecen 30 personas o personajes, incluidos reconocidos. Hay personas que están vinculadas con equipos de fútbol, con medios de comunicación, con periódicos. Hay hasta grupos musicales. Algunos políticos aparecen también a relucir por evasión fiscal, pues también el SAT lo promovió ante el órgano de control interno de la Secretaría de la Función Pública, 175 denuncias que pueden vincularse con delitos de corrupción a la hacienda pública, en las que se vincula a las operaciones a 497 servidores públicos. Ahí lo tiene, familia. Si algo caracterizó a este sexenio es darnos a tole con el dedo, cortinas de humo, porque utilizaron a deportistas, a grupos musicales, al fútbol. El mejor ejemplo son los gritos de independencia, que las cenas se llenaban de las amigas, de las amistades de la gaviota. ¿Quiénes son los posibles deudores al fisco? Pues los únicos famosos que han reprochado la administración de este sexenio. Ahí tenemos a Eugenio Derbez, a Chicharito, que luego se le destaparon sus nexos, y uno de ellos también, Oribe Peralta, que le molestó mucho que el presidente señalara que los futbolistas ganaban mucho cuando el pueblo tiene mayores necesidades, cuando tenemos un pueblo con 50% de pobres, y cómo es posible que estemos solapando que los futbolistas ganen tanto dinero. Pues ha de haber dicho: me quieren quitar mis milloncitos, yo quiero seguir con mi dinero. Primero hay que preguntarle si está al corriente con el fisco. El problema es la pobreza, no la riqueza, le contestó. Hay que reducir el número de pobres, no de ricos. Lo interesante aquí es que con Peña, Oribe Peralta no decía absolutamente nada, y al contrario, Peña hasta lo felicitaba desde sus redes sociales por el gran trabajo como futbolista. Otra de ellas es la Lucerito, que también se beneficiaba, era la principal cara de los avances del sexenio de Peña, y también aparecía en las campañas electorales en el gobierno del Estado de México con la gaviota. Pues ahí está, familia, la información. Se les viene la noche y está interesante porque poco a poco se van conectando todos los involucrados. Y bueno, familia, si les gustó la información, regálame tu like. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.